Gracias, buenas tardes. El Ministerio de Educación Pública entregó oficialmente 23.000 ejemplares de la nueva programación para enseñar la matemática. Los estudiantes aseguran que ahora ellos están aprendiendo más rápido. Este programa cuenta con 1.600 indicaciones específicas y problemas propuestos para apoyar la labor de los docentes. Dentro de los cambios está también el uso integral de las tecnologías. Frente a estas tecnologías no cabe el rechazo, la indiferencia, pero tampoco la aceptación ingenua. Tenemos que aprender a usarlas. En el caso de la educación, se requieren nuevas competencias, nuevas destrezas para saber realmente cómo aprender usando estas nuevas tecnologías. En el fondo, no importa qué tan novedosos sean los aparatos son siempre secundarios. Lo importante acá es cómo aprende la gente, cómo nos educamos. Iniciamos el día de hoy la primera sesión del Grupo 80, que es un grupo de líderes en este país en la enseñanza de las matemáticas y que tenemos juntos todos una responsabilidad histórica muy importante. Es decir, en nuestras manos está el destino de la reforma de la educación matemática en Costa Rica y todo depende de lo que nosotros.